Hola, hola, tengan todos buenas tardes, buenas noches, le de Dios, niño, usted y don usted. Mire que la agüita me está hirviendo, mamayita. Voy a, mire, frijoles blancos vamos a preparar ahora en este día. Aunque es al chorizo, les vamos a meter. Mire, ya tengo los frijoles blancos desde ayer en agua. Ya platicamos, hija. Espera, que este volado se me ahumó. Mire, frijoles blancos. Yo desde ayer los tengo en agua, mamayita. A hacer sopa voy. ¿Cómo ha estado usted? No sé, ahorita las he tenido abandonadas, hija linda. Pero me precisa poner estos frijoles, hija linda. Porque acabo de venir. Ay, sí. Ahí han dado patechucho yo. Y ahorita, mire, ando a la apurada. Sí, 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 sí. Muchas gracias, la que me regaló like. Ay, muchas gracias. Espérame. No, que ahorita ya siento al Rafa en la nuca, bicha. Ajá. Ay, sí, niña. Yo lo siento aquí, ve. Ajá. Ay, pero allá tengo... Miren. Espere, espere, ya me voy a presentar bien, niña. Es que me precisan echar los frijoles allí. Se llaman frijoles blancos. Ajá. Mire. Espéreme, espéreme un ratito. Espéreme un ratito, espéreme. Mire, espéreme un ratito. Espérenme un ratito. Pues sí, niña. ¿En qué estábamos, hija linda? ¿En qué estábamos, mi amor? Espérese, hija, que ando a perra al chile. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, cositas bonitas? No, hombre, yo aquí echándole ganas, mire, con los polos bien parados, pero aquí ando, hija. He andado así, mire, en ajetreo ahorita. Ahorita ando de toque cuarta, hija linda, mire. Pero no había cocinado. No había cocinado, hijas. Ay, sí, me acordé que tenía marido. Ay, no. Pero mire, estos son frijoles blancos. Si usted no le hace una gracia a esos frijoles, le van a salir pura puchagua. Mire. Pero mire, voy a traer la licuadora, ¿eh? Y mire que de ahí me quedé bailando como que era mal aire, mire que me había dado, niña. Porque, ¿qué era lo que era? La licuadora era. Ajá. Voy a traer la licuadora. Mire, pues. Es que fíjese que como pasé a la tienda de una vez a comprar unas cositas, me agarró la tarde, hija. Primeramente Dios, con frijoles me salgan blanditos. Ay, sí, niña. ¿Cómo han estado, cositas bonitas? Mire. Chulo, coman guineyo, coman guineyo. Mire, los frijolitos, yo los puse en agua para que les salgan más blanditos. Le ponen una cucharadita de bicarbonato y los deja toda la noche. Mire, yo los he dejado todo el día y toda la noche. Pero del día de ayer, hija linda. Mire, ahorita aquí los tengo bien chelegües, mire, no les he echado nada. Ya va a ver, hija linda, ahorita nos vamos a echar un sopón. Pero sopón que hasta nos va a dormir ese volado. ¡Ay, la licuadora voy a traer! Es que mire, no he sacado ni los comprados por andar de patechucho. Es que hay bastantes voladitos bonitos en la tienda. Y como fíjense que me quedan en el camino, por eso yo pasé. Sí. Y mire usted, y a lo que iba a ir se me olvida, hija linda. He ido 3 veces a esa mentada tienda y a lo que tengo que ir se me olvida que tenía que pagar. Allí me tienen de afiado. Ay, sí, hija linda. Mire, niña, pero ¿cuánto tenemos ahora? ¿Ah? Ay, no, viera, qué aflicción. Mire, ay, no, pero es que tenía que pasar, bicho. Chula está las cebollas, mire. En que sea elote le voy a jampar allá los frijoles. Son frijoles blancos. Mire como, ay, no tengo hueso, hija linda. Pero yo ayer en mi otro canal, en Chulita TV, yo hice una costilla frita. Mire.
Mire, niña, usted, aquí está, no le miento, mire. Esos pedazos le bajan para ahí a que le dé sabor a los frijoles. Si usted tiene un pedazo de carne de res, de chucho, de tunco, de tacuacín, usted aviénteselos, hija linda, los frijoles para que le dé saborcito, para que lleve algo bueno. ¿Verdad? Si usted quiere. Y si no, solo con verduritas o si no, así pelados. Mire qué chulo los elotes, a tres. Tres elotes por $2, mire. Tres elotes por $2, corazón. Ahí en la Kroger, mire. Fresquito, ¿ve? Fresquito porque lo van sacando del freezer, mire. Espérese, hija linda. Me traje lechuga. Traje ayote que no me puede faltar. Dos plátanos, mira. Que me hierva, hija, porque ya le voy a echar todos los demás menjurjes a la sopa de frijoles. Porque fíjate, los ajos, la cebolla, el tomate y lo demás menjurje se licuan. Ahorita los tengo ablandando un tantito. Miren, miren, no me dejará mentir, miren. Ya, permítame un ratito, voy a traer la licuadora. Permítame, hija Lee. ¡Ay! Dios mío. Ahorita voy a licuar un poquito de hacer el preparativo, hija. Voy a, mire, le voy a echar unos chorizos también. Que vayan alegres estos frijoles, hija linda. A los chorizos los voy a poner a sofreír aquí, mire. Ah, no, en una cacerola los voy a poner. Ahí tengo unos chorizos. Ay, que ahorita ando al chile vos, que yo al Rafa, yo lo siento encima de la nuca mía. Ajá. Y si ya va a venir. Pero es que ya salí bien tarde, bichas, como a la 1 de la tarde he salido de aquí. Si no me he estado mucho, no, como a las 12 salí. No, sí, ya iban a ser las 12 cuando me he ido. Miren, grandes chipustes de ajo. Ah, pues solo dos le voy a echar porque están grandes. Miren, solo dos ajos le voy a echar. Miren. Ya va a ver lo que voy a hacer. Y la cebolla, niña. Es que necesito que se licue un poco, que se... Una cebolla, mira. Necesito licuar un poquito de frijoles. Sí, porque ve que los frijoles blancos son ralos, hija linda. Bien, si usted no le hace una gracia, los animales son ralos, el agua. Es rala. Voy a poner los chorizos a freír. No bien fritos los chorizos, porque ahí los voy a echar. Enteros se los voy a echar, hija linda. Mira. Aquí los tengo, los chorizos, mira, así de un solo. ¿Para qué andar con tanto? Ay, no, es que ahorita, bicha, ahorita ando, pero al chilazo. Pero de que comemos, comemos, amor. Mira. Pero bonito se siente así, va a sentirse como que es Espíritu González uno. Mira. Mira, niña, usted. Ahorita aquí yo solo he puesto la cacerola y chorizo, chorizo, del cualquier bueno que usted sea. Mira. Aquí estése un ratito, hija linda. Estése un ratito, espérese. Te quirísi, mami. Mire, los voy a apoyar así para que les quite la... Ay, con la punta del cuchillo. Mira. Vaya, suerte van a tener si nos exploto. Mira. Para que le salga la grasita. Una media frita y después cuando ya estén blanditos los frijoles, se los voy a aventar. Mira. Son frijoles blancos. Si usted los acompaña con hueso de puerco, con hueso de venado, con hueso de vaca, se puede, hija. Cualquier huesito usted le puede echar a los frijolitos. Mira. Ahí está. Voy a taparlos para que no me chispeen. Para que no me chispeen. Espérese, hija, que ando ahorita ajolotada ando. Ahorita ando bien ajolotada. Ay, la tapadera. Me da cosa a mí cuando no encuentro las tapaderas. Uy, ya viene el Rafa. Yo ya siento, bicha, que viene el Rafa. Mira, para que no me chispeen ahí, ya les puse. Voy a preparar lo que... Mire que es el que es que mire los frijoles, niña. No, sí, pero ay, primeramente Dios que se me ablanden, hija linda. Lo voy a amparar un ablandador. Mira, están bien cheles, no tienen nada, hija linda.
Buenas tardes, le de Dios, mamayita linda. Pase adelante, mi chula hermosa. Pase, cosita bonita. Mire, no, sí, le estoy poniendo ritmo, hija. Mira, cállate vos, pidiéndole a Dios que se ablanden estos frijoles, porque no me vayan a salir como balas. Mira, son frijoles blancos, tan duros los condenados, pero así los voy a licuar un poquito, mira. Aquí tengo los frijoles ya, mira. Y yo chorizo le voy a echar y le voy a poner la costilla que me quedó ayer, cipote, para que agarre gusto. Mira, ay, que se termine el día blanda. Mira. Ay, pero estos frijoles se van a estar como unos 45 minutos, digo yo, primeramente el señor, que se me ablanden ligerito. Mira, mientras tanto, ¿qué? Pero otra cosa iba a hacer, bicha, no me acuerdo. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ah, a moler la... Pero es que voy a necesitar un poquito de frijoles de esos. Mira, y se lo voy a echar una cebolla, un pedazo de cebolla, un tomate, mira. Esto hay que licuarlo. Mira, un tomate, dos ajos, miren. Dos ajos. Chile ancho se llama. Chile. Un pedacito de... Espérese, aquí tengo mi cajita especiera. Ya voy a pelar las verduras, hija linda. Una media dorada los chorizos. Ay, sí, ahora pidiéndole a Dios, estoy que el rapi no vaya a venir todavía, hija linda. Ay, sí, qué pena. ¡Qué pena! No, si ahora, mire, vamos a echarle una cucharadita de relajo. El relajo contiene ajonjolín, pimienta, comino, un poquito de maní, una semillita de calabaza, hoja de laurel, tomillo. Pero un poquito, mire, le voy a echar estas dos hojitas de laurel a los frijoles, mire. Dos hojitas de laurel a los frijoles. Le voy a poner ablandador, bicha. Ah, polvitos usted. Mire que los polvos, si fueran malos, ya hubieran desaparecido, va. Pero bendito sea el Señor que todavía están aumentados polvos aquí dando virote. Mire, yo voy a cumplir medio paquete estar usando estos volados. Ajá. Echar un ablandador. Mira. Echémosle un ablandador y le voy a poner un culantro con achote. Mira. Un culantro con achote. Pero va a llevar dos, creo yo. Ah, no, ahí le voy a echar un chipustillo de. Le voy a echar un chipustillo de achote, mira, porque esta sopa tiene que quedar rojita, si no toda chirla le va a quedar, chirla, mira. Que agarre color, me gusta a mí, póngale ritmo, mi gente, mire los choricitos, mire, y bueno, ay, bichas, no le soqué el Twitter aquí, el volado, Estos son chorizos, bicha. Ay, al Rafa que le dé el plato de sopa y el chorizón que le ponga. Yo no voy a hacer tortillas, bicha. O le hago a tortillas, pero yo arroz le voy a hacer mejor. No, viendo cómo está de robusto y que me esté pidiendo arroz y tortilla, ya vamos a hacer arroz mejor. Mira. Ya voy a hacer arroz, bicha. Mire, una cuchara. Aquí va, ay, el chile, bicha. El chile, de este, mira. No viera que de volada estos frijolitos quedan bien buenos, niña. Pero para que se le ablanden algo luego, déjelos toda la noche. Mire, por andar Mire, un pedazo de chile. Mire, por no... No, pero no, no. Ahí lo voy a dejar otra vez para un mi huevo, hija. Ahí lo voy a dejar para un mi huevo. Mira. Aquí le voy a echar un pedacito de chile. Chile guajillo se llama este volado. Mire. Mira, lleva orégano también esta cucharadita de bola, de menjurjito, mira. Ahí está, ¿verdad? Mira, una cucharadita de orégano, mira. De orégano de relajo, mira. Usted ya sabe qué relajo. Mira. Ahí está, ¿verdad? Para que le dé saborcito, mira. Mire, le voy a cortar aquí porque necesito a la chiota. Le voy a echar un poquito más de tomillo, porque esto casi no. Poquito de tomillo, mira. Poquito. Un poquito de cada voladito que usted tenga allí de los cositas. Mira. Esto es para licuar y echárselo a los frijoles. Poquito de tomillo.
Mucho, ¿verdad? Ahí está. Le voy a echar extra comino, mira. Mira, ahí está. Mire, corazoncito lindo. Un poquito de comino. Poquito, si a usted le gusta bastante, échelo. Como lo voy a licuar, necesito sacar un tantito de frijoles para echárselos. Ay, mire, mi amor, pero estoy esperando que se ablanden. Estoy esperando que se ablanden. ¿Dónde está el mentado Laurel, niño? Ah, todavía no quiero romper esta bolsa porque tengo un botecito aquí. Mira, la de este botecito. Aquí todavía no. Aquí se le echaba. Mira. Un pedacito de Laurel. Tantito, tantito. Mira. No, si estos frijoles van a quedar, mamayita, de rechupete, mira. Riquísimo. Ah, el achote, bicha. Mira, aquí tengo. Ustedes que no me gusta un achote que he comprado, que estos de Guatemala me acostumbraron a este achote a mí. Viera que los de Guatemala, ustedes cocinan tan rico también, niña. Me acostumbraron a este achote, niña. La primera vez me lo regalaron y ya después yo quedé enviciada. Enviciada quedé con este achote. Me gusta el sabor. Mira. Como usted sabe que lo vamos a echar aquí el chorizo, allí se va a cocer, mamayita. No tenga ni miedo ni pena de que, ay, el chorizo va crudo. Pues tiene que ir crudo, mamayita. Aquí solo dorándole la tripa, estamos. Mire, corazón. Ahí está. Y después los vamos a meter aquí. Estos frijoles van a estar algo rapidito. Mire, esto, este achote que me gusta a mí, mire. Allá en Guatemala, dije mi amiguita que así lo venden, mire. Bien rico es. Y sí huele a achote y no se arruina, fíjese. Mira, a mí me gusta. Ay, viera que a veces me acostumbran a unas cosas la gente y después ya no las puedo dejar. Mire, niño, me gusta más esto que esto, fíjese. Pero cuando voy a hacer pastelitos así al estilo salvadoreño, sí me gusta este. Pero para licuar me gusta este. Yo siento que le da como más colorcito a la. Mira, le voy a echar un chipustillo. Chipustillo. Uy, ya me fue todo, niño. Mira. No, hija linda. Ay, lo voy a meter en una almuercera y lo voy a tener ahí encima, mi. Lo voy a meter en una almuercera. Baje la cabeza, hija linda, porque arriba de usted tengo esta cajita especial. Ahí está ese, porque fíjense que voy a agarrar un volado para poner el achote. En este voladito lo voy a poner, mira. Y lo pongo aquí, lo tapo, mira. Y lo pongo arriba. Mira, no arruina. Bueno este achote. Bueno, bueno es. Vaya, mire, yo solo necesito un poquito de frijoles. Ahí lo licuamos, mi amor. Mire mi cosita bonita. Mire. Si usted dice que, ay, no tengo nada que echarle a los frijoles, busque y que echarle todo lo que es comible, hija, y cocido se va. Solo se cose y ya estuvo, mamayita. No anda con tanta babosada uno para cocinar. Oye, mire. Ay. Que se doren un tantito los chorizos y después se los aventamos ahí, mira. Hay que taparlo, mira. Ahorita voy a sacar un poquito de frijoles aquí y aquí no le he echado ojo a cebolla porque todo va a ir licuado, mi amor. Permítame un ratito, hija, permítame. Permítame. Mira, suficiente con esto, mira. Ahí está, suficiente. Oh, ya estuvo. Ya estuvo. Suficiente, suficiente. Ahorita le echamos agua y lo licuamos, mira. A ponerle ritmo, mamayita. No, si ahorita sí me hace pish pish el volado, porque no, ya. Ya, mire, el hombre. Me hace pish pish, me hace el animalito. Póngale ritmo, mi gente. Mire, dije Rafa. Y a vos, chulita, por allá no te duele nada, dice, cuando andas en la tienda, dice. No, fíjate vos, le digo yo. Nada me duele. Ni me acuerdo que me duelen las cosas, le digo yo. Por eso me gusta salir, le digo yo. Ah, me voy a trabajar para que me voy a estar jodiendo. Ahí está, miren, doraditos los chorizos, ¿ves? Ahí está, ¿ves? ¡Ay, Cristo! Afuera había dejado el chorro, mire, niño. No, si ahorita ando, mira, el chile.
No le hemos... Solo un ablandador le echamos. Vamos a ver si no se sale otra vez. Usted, según el Rafa, dice que ya me arregló la licuadora, dice. Vamos a ver cómo está este... ¿Cómo se llaman los que arreglan chunches, usted? Radiotécnicos, ¿cómo se llaman? Algo así, va. De ruido ahora. ¡Cristo del cielo! Yo creo que le socó mucho el Twitter. Le socó. Le socó con ganas el volado, Rafa, niña. ¡Ay, no! ¿Cómo le hacía? Aquí me dolía horrible. Ya ni modo, en que ya medio molido baje volado, niña, y pozoloso me va a salir. ¡Ay, no! Mira, huevos, gente, yo que me va a echar los ojos muy socados. No, yo no aguanto, bicha. Mire, este volaje que se vaya pozoloso, hay que hablar de el juego que hablan de este volaje. Mira. Se lo echamos, bicha. Se lo echemos ahí, mire. Ay, qué ruido más feo y espantoso, así dije volado, va, niña. Mire, medio achacoso, pero ahí va. Ay, no. Mire. Pero no se salió ahora de aquí. Pero sí, muy socado dejó el pite, Rafa. Muy socado quedó. Ahí están ya los chorizos, bicha. Sí. ¡Uy! ¡Cállate, hija linda! Casi quedó sorda. ¡Qué feo licuaba ese volado, va, niña! ¡Uy! ¿Para qué hacía yo con ustedes, hija? ¿Qué hacía yo? Todo pozoloso va a quedarte volado ahora. Ya huele, bicha. Póngale ritmo, mi gente. Ahora, miren, en lo que esto herve, yo voy a pelar la verdura. Sí, gracias a Dios. Mira, se la lleva de radiotécnico. Radiotécnico se llama. No. Vamos a echarle elote también, chicos. Las verduras que tenga... Mire esta zanahoria, como que es mi dedo, le voy a echar también. Ayer, ¿sabes para qué la traía ahí usted? ¿Y ustedes cómo han estado, pues? Es que de eso se trata, que la sopa quede espesita. Porque ves que los frijoles blancos es bien rala la sopa. Por eso se le licua un poquito de frijoles. Para que quede pasable. Que quede un poquito espesa. De eso se trata. Pero ves que poquito le echevo. Y medio como que con la boca los más, uy, no, hasta que me dolió la cabeza. Qué horrible, bicha. Ay, no. Le voy a Rafa que me la afloje un poquito, porque muy socada, muy duro, su hija. Ay, no. Muy feo suena, jabolado. Muy feo. Ay, me dolió la cabeza, fíjense, bicha. Me dolió. Mira, hasta se me está arrugando aquí. Muy feo, muy feo. Le voy a echar una calabacita de esta, una verdecita y una amarillita le voy a echar. Mire, ahora habían verduritas buenas ahí. Hoy no tengo whisky. Usted échele las que son de su preferencia. Yo le voy a echar una amarillita también, una de estas, mire. Una calabacita de esas amarillas. Apruébele el culito, porque a veces salen amarguitos. Salen amarguitos, mis amores. Mira. Una verde, una amarilla, una zanahoria. Y hay verduritas. Hay que echarle verduras, bicha. Ay, el tomate este no se lo eché. Mira, aquí lo voy a jampar también, niña. Ay, no. Mejor no. Lo dejo para mañana, va. Ay, para mi huevo de mañana.
Le voy a echar este repollo. Ay, yo con que el Rafa no venga ahí, yo estoy a gusto, bicha. Sí, abuelita. Ay, pero ese ruido no me gustó. No. Ese ruido no me gustó de la licuadora. Uy, qué feo le hacía. Muy duro. No, va a botar, va a botar. Pero el motor se oye bien, cachimbomba. Pero es que fíjese que últimamente cada vez que licuaba se salía todo por bajo. Todo por bajo. Sí. Viera usted, qué feo. ¡Uy! Y me dolió, no me dolía la cabeza, mire. Para nada me dolía. Y solo prendí la licuadora y me agarró bien feo. Yo le voy a echar los tres elotes. El elote y esto le gusta a Rafa y a María José. Mis tres elotes, ampémosle ahí. No va a llevar frijoles, pero va a llevar verdura, ¿va? Porque era una libra nada más de frijoles. ¡Una libra! Ajá. Mire. Ay, qué rico huele. Hoy para que quede espesita, por eso se le licuan los frijoles, hija linda. Póngale ritmo, mi gente. Quizás ahora llegó la verdura ahí en el Kroger porque poniéndola estaban, porque fíjese que aquel día viera qué fea la verdura que estaba en la Walmart, niña. Viera. Todos, quizás del frío. Como que se les congeló. Bien, y a mí que me encantan las calabazas, niña. Los ejotes, y por ojo no he traído. Mira, no he traído. Ve, plátano, traje dos, pero están muy verdes. Me gustan un poquito más maduritos. Más maduritos. Me gusta. Aquí estoy pelándole el elote. Sí, yo tengo mucha hambre. Yo voy a hacer arroz, solo voy a pelar la verdura, porque esto ligero se va a ablandar. Gracias a Dios, se va a ablandar, porque como desde ayer, es que eso, los mentados frijoles los iba a cocer ayer. Pero se me cruzan los cables, vos. Y me pelo el mentado malanga, la llame, ñame. Mira, eso, y mira qué rico comí. Todavía tengo un poquito, y un poquito de costilla, pero lo que me quedó de la costilla aquí se la voy a echar. Ya vas a ver que me enjurge más bueno el que me voy a echar ahorita, mamita. Mira, no le he echado sal a los frijoles, hija. Pero ya tiene todo, cebolla, tomate, chile verde, amorazo, sazonazo y ritmo. Chulo están los elotes, mira. Aquí estoy preparando ya la verdura. Si sale un pelo, vos es de elote. Más que hoy ya no miro, bicho. Hoy sí estoy bien choca yo. Mire, que con gran preocupación estoy. Pero ya me dijo Rafa, anda, sacate los lentes, chulita. A mí me da miedo. Mira, aquel día otro hombre agarré de la mano yo. Como el Rafa, aquí estaba, mire, a la par, niña, usted. Vengo, yo le meto la mano aquí al hombre, mire, niña. Y otro era, niña. Allá en la tienda. Ay, sí, viera. Mal calle de Rafa. ¿Cómo me deja solita allí? Mire, ya no lo distingo. Me da miedo eso. Que ya no distinga bien al hombre. Por eso, mejor... Voy a ir mañana, voy a ir a lo de los lentes. Que ahora fui a hacer una gran cola, niña. Fui a pagar los stickers del mentado carro. Ya se vencieron las babosadas. No han vencido todavía, pero el 23 se vencen. Y al 23 ya está cerrado usted. Mira. Ya está cerrado. Sí, niña. Ay, no. Así que por eso vengo tarde a hacer comida. Por eso vengo tarde, pero lo bueno es que vamos a comer, va usted. Mire, ya estoy pelando y bendito sea el Señor que yo ya había puesto los frijoles, hija. No, el hombre bien contento. El hombre. Listo, mire usted. Así le hizo. Pero no lo confundí con cualquier chinche, niña. Porque era un gringo bien guapo el hombre. Sí. Bendito sea el Señor. Sí. Como el hombre así bien guapo, igual el Rafa. Yo, como a la parcita, ustedes no les sentí. Al Rafa. Me dio un poquito de pena, sí, hija linda, pero... Oh, I'm sorry. I'm confused. Ahí hasta el inglés me sale, hija linda. Ay, sí, niña. Rafa, le digo yo, no me andes dejando sola, le digo yo. Le rampé un porrazo al Rafa, no me andes dejando sola. Mirá, le dije yo. Otro hombre me iba a ir, le dije yo. Rafa, risa, le da. Sí, niña. Mira, está el repollito. Dos pedacitos de repollo, lo voy a echar nomás suficiente con eso.
Ya que uno choco, hija linda, todo confunde uno. Todo confunde uno. ¿Qué más le echo de verdura? Whisky no tengo. Ay, no. Mire usted, casi 3 pesos me iba a costar un whiskilito. No, los voy a poner de regreso. No, no malo, usted, no. Les voy a poner las chirilicas a mi papa. Ajá. No. Les voy a poner las chirilicas a mi papa. Y no, agarro un whisky. No, 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 no. Muy caro, dije yo. Muy caro. Por comer whisky no me voy a petatear, dije yo. Uh-huh. Así que mire, si usted quiere le echa yuca. Uh-huh. Yo creo que no le voy a echar yuca, bicha. Mire. Ahí tengo, es que ahí tengo un poquito de malanga, la que me quedó ayer. Ay, bicha, esta licuadora me enfermó a mí. Mira, dejar esta licuadora aquí y una vez poner el espacio. No, hombre, no importa. Si no tengo, pero ni... ¿Cómo se llama? No tengo ni ejote. Y el ejote es cosa que a mí me gusta. Pero no... Bueno, los ejotes estaban todos... Todo aturrado, igual que mis nalgas, niña. Yo no iba a comprar esa babosa toda aturrada. No. Mira. Así que no. Ya te voy a enseñar lo que tengo de la yuca. De la yuca. Mira. Esto me quedó de la malanga de ayer, mira. Todavía está bueno. Uh-huh. ¿Cómo está frío? Mira. Toda la noche yuca. Tengo malanga, hija, bien rica. Un poquito de arroz, pues, ¿eh? Uh-huh. Ya los chorizos los tengo fritos. Uh-huh. Sí tengo plátano verde, pero no lo voy a echar porque yo quiero que me maduren, vos. No quiero. Y me gusta como más madurón para echarle las locas hoy, vos. Mira, pues. Pero voy a dejar que me maduren para comerme los fritos o los dos trajes. En la tienda hispana habían, pero allá vale 2.99 la libra. Mango, dije yo. 2.99 un plátano me va a costar. Y ahí en la Kroger estaba 70 centavos. Ajá. Pero son los dos trajes, porque los dos estaban bonitos. Los otros estaban así, ¿ves? Todos. Todos apiojillados. Allá viene el rajo. Voy a hacer el arroz. Ya albequé el rato, bicha. Las cosas del TikTok. Las del TikTok, las del YouTube. Ya las albequé para que no me diga nada. Ahí no te daré nada, vea. Ahí no te daré nada, chuleta. Me caí, va. Ahí van los hombres, niña. Uh-huh. Ya quiere que uno esté como que en un convento, va, hija. Uh-huh. Y solamente él va a ser el sacerdote, el más a la misa, ¿eh? Y es que mire. Él sabe que me fui tarde de aquí, yo tuve que ir a la escuela allá y las tiendas a mí me quedan en el camino. Yo no tenía la culpa. Uno aprovecha el tiempo, niña, de pasar por esos lugares, ¿va? Cabal. Cabal, nadie te dijo nada. ¿Por qué no estás leyendo lo que la gente bonita me ha dicho, Raja? Me queda viendo el Raja, me di que usted no me dice nada, dije, oiga. Ahorita darte arroz, boy. ¿Qué vas a querer? ¿Arroz o tortilla? Yo qué culpa que el agua tengo ahí cerca. ¿Va? Andate, a mí me gusta que te vayas. Mira, ¿quieres tortilla o arroz? Arroz. Vale. Ah, pues va a querer arroz, ¿tí? No, si aquí está, ya va a estar la sopa, Rafa. Si esto está ya de toque y cuarta, ya mira, papá. Ahí está, vea, borbollones, estoy viendo el volado, ¿eh? Fíjate que el pantalón rico me quedaba, pero a mamá, ¿verdad? Hoy le decís el ruedo, ¿no? Te dio pena, vos. Me dio pena que
Es que era 38 por 28. Yo te dije, el 28 es para la gente chiquitilla. 36 por 30, ¿eh? Ya estaba. Nomás que la puerta está larga. Mire usted, mire los frijoles ya cómo está quedando, hija linda. Mire. Quiero ver si ya se le mete la uña para... No, todavía le falta, bicha, para echarle lo demás. No le he echado sal todavía, bicha, ni consomé de res. No, si este volado, ya va a ver. Voy a dejar la red, bicha. No voy a dejar el rote este. Voy al chile, lo voy a dejar. Ay, bicha, y el volado, y el aceite. Ay, no tengo aceite. Voy a ir a traerlo allá. Voy a traer el aceite, ya vengo. Un par de este. Ajá. Este le voy a echar. Un arroz blanco, bicha. Arroz, ayúdame a vivir. Mira, echar aceite de oliva, lo voy a echar. Mira. Ahí está. De que va a comer el hombre, va a comer, hija linda. Menos mal que los frijolitos ya se están ablandando. Ahí está. Ah, no lo voy a lavar. Aquel cuela todo, ya no. Todo. Ya sabes que cuela todo. Te va a ver la gente. Ahí están las hermanas y Dios guarde, las vas a hacer caer en tentación. Tentación, libra de Rafa, no, beboso. La gente te va a decir, Rafa ya no me puede oír gritar porque dice, esta vieja ya está de toque y cuarta, mal cae. Uh-huh. Ahí hay. La malanga está bien rica. ¿Va? Mire, Rafa, lo que tiene, mire, que lo que a mí me queda de la comida, el siguiente día él come, no, no. Pero si es de otro lado, ay, Dios, ya no es el harta el hombre. Mal calle. Uh-huh. Mal calle. El Rafa, niña, ya me oye gritar. No, esta vieja ya dio punto, dice, fíjese, el Rafa. Si me mira toda chumpipada, él se hace el chumpipe también. Ajá. Ya el chumpipollo ahí, se hace. Pero cuando él ya me oye gritar, y ya estoy puteando a Mundo y a Raimundo, dijo mi mamá, ya estoy buena, dijo. Porque mi mamá cuando estaba enferma y no puteaba a nadie, es que estaba enferma, ajá, porque no tenía voluntad de... Así dicen en El Salvador, como decirle malas palabras a la gente, pues. Ajá. Mi mamá decía, niña, ustedes saben que yo tengo mucho de dichos de mi mamá. Póngale rico, mi gente. Y dije, hoy sí esta vieja ya da de punto. Hoy esta vieja ya da de punto. Mira. Pero aquí, mire, este solo le he echado una de sal de ajo y una de consomé. Maña vieja. Ya le voy a echar consomé de pollo, vas a volar. Esta cacerola casi no me gusta porque mira que me quema los dedos. Me quema los dedos. Arroz blanco y alpándole volado, mira. Ya le voy a echar todo lo demás aquí. Mira. Póngale ritmo, mi gente. Le eché sal de ajo y consomecito. Mira. Vaya, aquí le voy a echar otras dos cucharadas de consomé. Mire, el volado es, me enjurge chorizo y volado, pero hay que jamparle consomé de pollo, hija linda. Nosotros salvadoreños sí somos. Uh-huh. No, ese don Rafa es pécaro, hija linda. Los hombres son pécaros. Hey, son pecaminosos. Rafita, frijolitos blancos te estoy haciendo. Viera el Rafa, ¿cómo le gusta? Deja de estar. Rafa, vas a hacer pecar a las hermanas. Ve lo que están en ayuno. ¿No? Las hermanas se ponen en ayuno, pues. ¿Cómo que comida después de hacer? No, pero es comida para la carne. Ajá. Las vas a caer en tentación. Parece que no te quiera. Hermana, aquí está la plata de comida. Toma. No, pero es de comida también, pues. Ajá. La comida de los hombres. Ajá. También de algunas mujeres van niños. Mire, aquí estoy friendo el arroz, mire. Que suene a piso. Mire usted, yo creo que ya le voy a jampar lo demás. Quiero ver cómo están los frijolitas. Espere. Así déjame la puerta abierta, Rafa, para que salga el olor. Porque ves que les hago mucho. ¡Ay, Rafael! ¡Rafi! ¡Aflojame el volado, hijo! Vieras qué socada la tenía, vos. ¡Ay, no! Mucho me dolió.
La licuadora, mira este pecaminoso, niña, que mente. La licuadora, vieras qué feo, vieras cómo me dolió la cabeza, vieras qué dura estamos. ¿Qué pasa? Sí muele, pero el ruido que hace, yo siento que me va a hacer bum bum. ¿Va, niña, usted? Sí, yo siento que me va a hacer bum bum, abusada, Rafa. Muy dura está. Pero si se afloja, se liquea. No, un tantito más, vos. Está muy... Mira que hasta aquí me jodió los sentidos. Yo que estoy mala de los nervios, niña. Yo estoy mala de los nervios. Ay, sí. Ay, que me lo afloje el Rafa. Va. Mire, niña, voy a echarle el agüita ya al arrocito, ¿no? Ya suena un poco a pistillo. Vaya, mire, niña, usted. Ya le voy a echar la verdura y todo lo demás a la sopa de los frijoles. Acuérdate que los frijoles iban a estar rápido porque yo ya los tenía en agua. Y como yo lo dejé con una cucharadita de bicarbonato anoche. Esta tapadera no es esta. Mira, vamos a tocar los frijoles, hija linda. ¿Cómo está ella? Mira, ahí está el radio técnico. Este se llama Miluso, se llama este hombre. Ajá. Ya sabes con lo que me vas a pagar, va. Sí, hombre. Así son los hombres, nunca le dejen nada de gratis a uno. Ya lo voy a ver yo por ahí. Ay. Si el frijol se... Todavía no están, bicha. Todavía no están. Todavía no está de echarle la verdura. Mira. Ahí me la está arreglando ya el Rafa. Es que verdad que bien feo le hizo usted. Bien feo le hizo. Mire, regándome la licuadora, está. Ya. Está ya. Ya está de toque y cuarta. Ay, no, es que un ruido Rafael que hizo tan... Le hizo la volada, va, niña. Sí. Pero va a liquear otra vez. Vamos, ya no sirve, Rafa. Ya vamos a ver cómo le hacemos para el mentado vaso de la licuadora. Estaba bien apretada. Sí. Va, niña. Yo entiendo que humo, chica. Mira que está hecho un polvito de café aquí, niña. Ay, ya voy a dejar el polvo. Carrafa. No hagas plebe vos, mal caes. Las hermanas les están destapando los oídos de santo que tienen. Van. Compra otra, ¿para qué estás con Rafa? ¡Ah, Rafa! Deja, la gente te va a criticar. Mira, ahí compré ya la cafetera, me compré unos zapatillos, me salieron baratos. ¿Y a mí qué voy a comprar? Nada. Pero yo te mandé un video, pero no me contestaste. ¿Ah? No, porque ahí están todavía los volados. Es que yo tenía un descuento de un 40. Yo tenía que aprovecharlo. Ahí están hirviendo los frijoles. No les he echado sal. Solo consomé les he echado a los frijoles. Ya se quiere ir para el agua, la hija vaya. Mira. Aquí tengo ya el arrocito. Tortillas no voy a hacer, bicha. Es que los frijoles, cuando blanditos, son 45 minutos a una hora. Ay, ya me vas a romper el plástico, vos. Ay, ya me vas a romper más. Bueno, el mantel de abajo es tela. Viendo ya los frijoles, ¿eh? Con frijolitos blancos. Vi a Rafael cuando una vez que yo salí embarazada de no sé si de la Jennifer o de Emerson fue. De Emerson fue, Rafa. Vi que una mujer levantó el brazo así, dice. Como esta era una mujer, gran olor a sopa de frijoles blancos le sintió, dice. Y de ahí que le dan ganas de hartarse frijoles blancos, ¿sí? Al hombre. Y va de chingar, que, y pues allá en El Salvador para hacer una. En los tiempos de antes, no ahora, va.
en esos tiempos. Hacer una sopa de frijoles era de lujo, hija, más de blanco. Porque en que sea un hueso de chucho le tenía que echar usted. Mire, hija linda, hice la agua al Rafa, pero si te la comiste, Rafa. No. Ah, y como eran deseos, me dijo, y quiero una gran platada, sí, me, y le sirvo la platada de sopa. Y cuando la sintió, se le vino todo, ni se la hartó. Esos son deseos, mire. Va, Rafa. Mire, no se la hartó, ya teniendo, pero lo bueno es que él sigue comiendo eso. En cambio, a mí me dieron ganas de comer pescado envuelto en huevo. Ahora, no me gusta a mí, yo nunca más lo volví a comer. Miren las sardinas y me las harto, tampoco. Pero este sí come. Di que bien rico huelía la mujer, dijo, a sopa de frijoles blancos huelía, dijo el Rafa, miren, niño. Sí. ¡Peperecho! ¡Peperecho! No era peperechada. Yo como... Ya vamos a ver los frijoles, picha, cómo están. Vamos a darle otro. Están hirviendo, mire, por eso le digo yo. Mire. Dale. Yo creo que ya están, picha. Mire, si no le echamos, mire, con que aún así está rala la sopa, mire. Porque no lo licué bien por el ruido muy feo que hizo. Mire. Ay, mire, hasta la cabeza me duele, mire. Porque el día la probamos y no lo hizo así. ¿Ah? Pues sí, porque no tenía nada, Rafa. Era agua, nada. Y esta que semillero que tenía, mira. No, si acabo de echar los frijoles, ni aunque le meta cuchillo ni nada, hija linda, y los acabo de poner. Mira, aquí rogándole a Dios que hablarme. Y no con los dientes nos va a tocar taca, 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 taca. Así, mira. Cuando ya se esponjan es que ya están blandando, mira. Cuando ya se esponjan, sí. Cuando ya se esponjan, mira. Ah, bien. Ya con la verdura y lo demás, ya es ablanda, hija linda. Sal, mire. Sí, ya está. Con la maceta. Ah. Ya las había probado los frijoles. Cuando ya se. Cuando usted sopla el frijol y se esponja así, es que ya está blandito. Mire. Pero como yo las tenía en agua toda la noche. Mira vos, y mi papá le dio ganas de tocar al viejo rico. Ajá, y dice Rafael, fíjese que la mamá de él, cuando salió embarazada, que le dieron ganas de tocar a un viejo rico. Dice la mamá del Rafa, que en ese entonces dije que llegaba un viejo bien chulo, bien galán, el viejo grande, dice. Hermoso, aquellos músculos, así parecía. ¡Y man! Dice. La señora dice, la niña Concha decía. Que en paz descanse. Ella sabe que es verdad, que a mí me lo contó. Y dice que ella estaba embarazada de Rafa, fíjese. Y le dieron ganas de ir a tocar al Señor, pero a tocarlo a él. Y dice que él estaba debajo de un palo y dice que dijo, ahora lo toco, dijo. No dijo, ahora es mío, ahora lo toco. Y dice que le dijo, mire, tiene hormigas aquí, dice que le dijo. Y así en la espalda al hombre, porque aquella gran espalda bien ancha del maestro, dice. Y mire, y lo tocó, dice, sobándole, quitándole las hormigas y le puso la mano y le hizo así. Mira este. Bueno, y Rafa, mire, le sintió lo de la sopa de frijoles blancos a la mujer, niña. Marca es. Mire, niña, aquí le voy a echar ya los chorizos, mire. Aquí le voy a echar ya los chorizos, mire. Ahí está, ve. Mire. Aquí le echamos ya todo, hija linda. Mire. Ay, esta grasa le va a botar. Mire, aquí le voy a echar ya de una vez la costilla que yo puse ayer. No, y de comer vamos a comer ya ahorita. Mira, la costilla, esto es lo que me quedó de lo de ayer. Ay, sí va. Pero a Rafa le encantan los frijoles blancos, bicho. Él le fascina. Mire, aquí se le echamos. Carne va a llevar usted. Mira. Carne va a llevar la cosa esa. Mira. Ay. Mira. Ah, esta es hoja de laurel. Esta es hoja de laurel. Ahí está.
Hoy sí. Un clic le di nomás para atrás. ¿Será? Porque ya unos dos, porque muy socada no si puede quedar. Rechina es porque algo. Rafa, no me toques, la gente está viendo donde. Si rechina es porque algo está pasando. Ah, vaya pues, Rafa. No me andes tocando, más pecaminoso. El Rafa me toca, como que está cangrejeando, le hace, mal callo. Mira. Yo toco la guitarra. Ahí está el arroz, pero todavía no está. Todavía no está. Creo que va a quedar un poquito más de agua. Sí, va a quedar un poquito más de agua. Cabal, aquí lo tenía, el culito de agua, mira. El arroz no se está meneando así, mira. Ah, se Rafa es pícaro. Si usted anda flojito y cooperando, Rafa, le ayuda. Le hace la cooperacha. Le hace la cooperacha porque se la hace. Vaya, bicha, vamos a echar la verdura ya. Miremos. Vamos a poner la verdurita. Como acuerdas, el chorizo es faster. Ya los había medio sofrito yo, mire. Los chorizos, mire. Y la costilla, usted sabe que ya estaba frita, mire. Freída. Frita o freída, mire. Yo lo que necesito ahora es que hablan de la verdura y vámonos a chile verde. Mire. Dijo allá, echemos el elote porque es el más duro, dijo. El Rafa, usted. Después de esta gran sopeada, mamayita, gran dormilón. Vaya, mire. Ahorita dejémoslo así un ratito porque con los elotes. Vamos, ahí estoy aprendiendo así al estilo salvadoreño yo. Como ya me voy a ir a vivir por allá. Va a creer usted. Bueno, herilla, vaya. Ganas no me faltan. Así, el volumen. Espérese que esté un ratito más, hija linda. Después le echo lo demás porque esto lo demás es más blandito. Es más blandito. No, si es los hombres así son bien pecaminosos, va, niña. Ahí andan jurguneando, manoseando. Pero bueno, ahorita porque estoy enfrente de ustedes, bicha. Hola, chulita. Saludos, bendiciones, mamayita linda. Póngale ritmo. Ay, ojalá que esa licuadora ya no suene como sonó, bicha. Y mire que la otra también. Don Rafa anda con todos los poderes, cabal. Y eso que anda aguantando hambre, hija linda. Anda aguantando hambre, según. Póngale queso. ¿Qué pasó? Ah, mira, deja, aquí te está viendo la gente, Rafa. Vaya pues, Rafa. Como que es verdad, mire. Y cuando no están ustedes, ni pedo, me tira. Rafa, deja de estar caminando con la gente. Mire el Rafa, niña, pecaminoso. Ahí se te va a meter el cachondo. Así se dice, va el cachondo, va. Como que es verdad. Dice, arreglando el árbol y viéndola en la tele, dice mi mamayita. Ay, mi mamayita linda. Chulita, cómo me hace reír. Ay, qué bueno corazón de José trata, mamayita, que se ríe. Mire, poniendo el árbol de Navidad. Mire usted que yo andaba viendo ahí que encuentro algo de bueno, pero nada lleva usted. Caro todo, que porque tenemos eso encima, niña. Después voy a comprar y voy a decorar. Porque ya va a estar el 40 o el 50% de descuento. ¿Verdad, niña? No, y la gente inteligente así compra, niña. El vecino de allí va a tirar el árbol en enero. Dije, Rafa, que por aquí hay un vecino. Creo que es el de allá, los que tienen pisto, los que por allá. Ellos tiran el primero de enero y ya está el árbol afuera. Entonces lo voy a recoger yo. Y lo voy a decorar. Como pasa un camión recogiendo los mentados árboles. Pasa un carro recogiendo, porque eso los hace pedazos. Así voy ahí yo. Y después voy a ir en la tienda. Es que en enero les voy a decorar, bicha, de Navidad aquí adentro. No, hombre, usted qué bien caro. Yo si tuviera pisto, entonces si ella anduviera, niña, usted. Para un triste par de zapatos que ya me lo están sacando ahí. Y esto que necesito, que mis pies anden cómodos. Me compré un par de zapatos, mira qué bonito. Y me compré una cafetera. Esperen, lo que está volado, niña. Y el arroz, es que el arroz ya va a dar toque.
Ya está el arroz. Voy a echar chipitos de margarina. Mira, tengo ganas de hartarme margarina ahora. Mira, para que quede el arroz blanco. No sé por qué me atrae la margarina. Fíjense en el arroz blanco, niña. ¿Dónde? ¿Este? Me atrae la margarina en el arroz blanco. Ay, sí. Bien, qué malo usted, pero malo es no comer, de todas maneras. Cuando a uno le truena la cacerola, le va a tronar, niña. Me encanta la margarina. Mira. Y al arroz blanco en especial le hago esta bobotada yo. De jamparle margarina, así. Mira, viendo cómo estoy. Hermosa va, frondosa, rica, deliciosa. ¿Verdad, niña? No es porque me huevo. ¿Cuál es el miedo, pues, chulita? ¿Cuál es el miedo, pues, mamita? Pues, de ayer lo apagué con el calor, se puede coser. Vaya, hija linda. Voy a echar la demás verdura, porque mire, o la está hirviendo, no crea que no está hirviendo. ¿Cómo no, corazón? Mira. Ahí está. Vamos a echarle la verdurita. Mira. No, usted... Es que uno después, imagínese, dice una vieja tostada aquí, dije que bien cola, no es eso que es cola, después voy a andar prestando yo para andar pagando otras cosas más interesantes. No, hombre, bendito sea el Señor, hija linda. Le presto a los grandes, no a las chiquitinadas. No voy a andar comprándome otras cosas, no, yo fuerte. ¿Verdad, niña usted? Para después, présteme para pagar, présteme para echarle gas. Ay, yo he visto gente que así andan. Y cuando van a un lugar van aparentando que tienen todo. Y después andan prestando. Mire, présteme para pagar la renta. Que no he pagado este tal bill. Bendito sea el Señor, hija. Que ese. Eso ahí no lo tengo yo. Ajá. No. Uno por eso, mira, hay que aguardar. Porque mire, estos tiempos que ya viene de la nieve. Hay días que no se trabajan. No se trabajan para nada. Chulita, compre en oferta para el otro año. Mamayita linda, sí, vos, y así hace la gente. Lo que pasa es que yo me duermo en los lagrueles. Cuando yo voy, ya está pelado todo eso. Sí, es cierto. ¿Verdad, hija linda? ¿Va a creer que me voy a ir de bolsa, que voy a dar 500 pesos por un árbol? Nah. Mire, si usted va a comprar un árbol, 175, todo raquítico, el animal peor que yo, niña. Ajá, todo feo. Los animales, eso, nada. No, y para un rato, niña. Ajá. Ya yo que voy a... No, si eso es un pan para ahora y hambre para mañana, usted. Y hartazón no tienen en la refris. Yo por lo menos en toda mi refri tengo comida, que es lo que me aflige a mí, que es lo que me voy a comer. ¿Verdad, niña? Pero no, yo que voy a andar comprando un gran montón de babosadas y no voy a tener nada que hartarme, usted. Y mi tripa, churruy, y el hocico todo amargo y hediondo a pura cacastume. Nada. Solo por aguantar hambre. No, solo por tener una casa que tiene de todo un poquito. Ya yo, no. Y no voy a tener ni aceite para freír, ni agua para cocer la marucha. Ni maruchas, por lo menos. Esta vieja, es que ya una vieja que me cayó mal. Mil. No, hombre. Se lo puedo apostar. Ajá. Yo para eso, sí. No, para eso yo no soy buena. Para eso sí yo no soy buena. ¡Qué gran choizote, raja! ¡Con ganas te lo vas a dar, bo! Ya lo voy a partir. Se mira algo raro el chorizo. Se mira raro. Es que es verdad, va, niña, usted. Fíjese, ya va a ver que hay fiestas, mire, que son unos grandes lujos o casas que son bien lujosas, pero comida no tienen. Mire los chorizos, niña. Se miran buenos. A Rafa le encanta a usted agarrar el chorizote y hacerle así, mi. ¡De esto, pues! Ajá. De esto, pues. Mira, ahí está, mira. Rafa, y más que, ay, a ver si estas hojas van a picar, hija linda. Híjola. Mira. No, a mí no me gusta. Sopita de, mire el arrocito, hija linda. Ya está, mira. Yo arroz, de 5 clases de arroz tengo, hija linda. Pero adorno yo no le tengo, hija linda. Nada, babosadero yo no tengo. Pero si usted me dice, mire, chulita, para Navidad, ya, mire, costillas, dije Rafa, que le vuelva a hacer para Navidad, me dijo.
que vaya el San y que vaya a comprar otro poco de costillas, me dije, porque están bien ricas, chulita, me dice, ay, qué ricas, mira. Mira, sueltito, el mentado, mira, no lo ande así como amasando el arroz, no, para que no le quede todo masoso. Mira, ahí está, ¿eh? Qué bonito, enterito el arrocito. Este volado yo lo pagué, bicha, ya rato lo voy a pagar. Mira, aquí está hirviendo la sopa, la dejo hervir un ratito y sigamos aquí braviando. Lavando atrás debería estar, va. Mira. Ay, ¿qué se hace el trastero, vanía usted? Dice, tiene razón usted. Sí, era mi mamá. A ella le preocupaba más la comida, lo material, lo que fuéramos a estrenar. ¿Verdad que sí, hija linda? Sí, es igual que mi mamá. Mi mamá me enseñó eso. Es que a mi mamá no le gustaron los lujos ni las cosas, pero pisto en la bolsa tenía, porque a ella no le gustaba andarle prestándole ni a la fulana, ni a la sotana, ni a la mengana. Y a ver cómo hacía, niña. Ajá. No, dijo, que tenga la panza llena es lo que importa, dijo. Por fin cuando te morís, dijo, solo lo comí, dijo, lo bien te vas a llevar cuando te murás, dijo. De ahí todo el montón de babosadas, dijo, leña lo van a hacer. Dicho y hecho, hija linda. Mira, dicho y hecho. Imagínese mi mamá si hubiera puesto a dejar cosas buenas, hija linda. No, ya no hubiéramos muerto todo lo que mi hermana se echó. Ajá. Y esto que uno, imagínese qué cosas que no tenían valor sentimental, pero tal vez valor de dinero no tenían, pues no están. Uh-huh. Póngale caso. Porque yo me acuerdo un polletón, una, ¿cómo le podríamos decir? Una hornilla. No. Ay, yo no sé cómo se llamaba, que esa mi papá la mandó a hacer, dice. Pero ese hierro era para toda la vida, dice mi papá. Mire, así era la volada, mire. Era un hierro, hija, como que era de tren. De los volados de tren, donde pasa el tren, chucu chucu. Ajá. Como que era de eso, hija linda. Ese volado era eterno. Dos hoyos tenía. Uno grande aquí y el otro aquí. Y así teníamos que nosotros poner varillas para que no fuera de paso la cacerola, hija linda. Pero bien, ahí estaba la animala. Ajá. Mire usted. Y la vendió, dije mi papá. Papá, le digo yo, fíjese que no vi la cocina. La vendió esta, me dijo. Como aquí pasan comprando hierro, me dijo. Y eso sí, le dieron buen pisto. Dice, porque pésame. Ese va, y es él. Y dice, no, mi papá, dice, ¿en qué año la mandó a hacer él? Dice. Uh-huh. Y mi papá, y mi mamá andaba con la cocina para arriba y para abajo, hija linda. Porque mi mamá era pobre, pero era delicada. Sí. Pobre, pero delicada. No, hombre, volados así. Por eso mi mamá, de tener cosas de lujo que le costaran bastante dinero, no. Es pleito, dijo mi mamá, es pleito y es pura babosada, es de por gusto, dijo. En cambio, lo que yo como, tenía ahí. Sí. Sí, hay gente que vive de apariencia y bien huevado, vieja linda. Si se enhuevan en algo, digo yo que en algo que necesiten, está bien, ma. Pero que solo por andar aparentando, no, yo no, deja, no sirvo yo, vieja linda. No. Yo de andar aparentando lo que no tengo, hija linda, no. Está hirviendo la sopa de frijoles, hija. Voy a probar, bicha, ahí está buena ya de sal. Ahí sí yo estoy jodida, miren, hija. Vivir de apariencia. No, acabada, hija. Si tengo para comprar mis cosas, las compro. Si no, pues no. Mira. Mira, hay veces los frijoles de esas, mira, ahí están solitos, mire, sin soplarlos, mira, se explotan así, mira, ahí está, ¿ves? Mira, hoy sí, mira, ay, qué puya. Uh-huh. Ahí sale, falta, uh-huh. Sale, falta. Ahí está, miren, no, por eso pongan los frijoles en agua, bicha, para que les ablanden más rápido. Y en la noche, denlo toda la noche. Espérense, bicha, que me acabo de dar un quemón de jeta, me acabo de dar. Ay, qué simple está este volado. Pero ya le eché consomé, va. Sí, ya le eché consomé. Simple. Oiga este.
poniendo un volado en el garaje está. Pero sí, es una hojita de cilantro, le voy a echar. Una hojita de cilantro. Sí, como que fuera sope pata, cabal. Cállate, vos ya me vas a lebrestar vos los sentidos. Porque tengo un siglo en no tomar sope pata, vos. Siglos tengo. Vaya, mira. Ahí estaba. Este es cilantro. ¿Cómo me río? Dice con usted, chulita. Ay, qué bueno, hija linda. Es que verdejo de trata, mi amayita. Y que no agarre las cosas a pecho también, vaya, hija linda. Porque hay gente que las agarra bien a pecho. Mira, hija. Vamos a comer, mira. No boten las cosas. Ya llevaba orégano, mi amor, porque vio cuando lo licué, cuando le eché a la licuadora, el relajo llevaba orégano. Sí, lleva orégano, mi amor. Mira. Allí va licuado. Pero le voy a echar otro tantito. Ya lo voy a probar otro poquito más. Puchica, mucha, como que eso, pata, que mire, ya me dieron ganas. Ay, ya me alevestraste vos los sentidos, hija linda. Mira, y viendo que es abusada a mí, como me gusta a mí. La panza. A mí la panza. Y joles entonces que logro coser bastante panza porque después me paso hartando una semana. Vaya, mire, aquí está el orégano, pero yo ya le había echado, bicha. Entonces le voy a echar poquito. Porque yo ya le había echado orégano. ¿Entendió? Y cuando saqué la cuchara así. Mira. Y más los chorizos, porque son. Bueno, made in Italia. No. Usted sabe que ahí dice italiano, no sé qué más. Y uno de esos les eché. Mira. Uy, bicha, cómo me hace el estómago. ¡Bloc! Tienen hambre. Mira. Mire, el arrocito ya está también. Mira. Ahí está, mire, corazón. Mira. Algo embalado los vigores, pero los dientes no tienen dientes, dijo mi mamá. Sí, va, que está bueno el sopón con chorizo, hija linda. Y pedazos de costilla de ayer, pero mira. Vamos a comer. En la otra hervida es hablando los frijoles, hija. Póngale ritmo, mi gente. Es que ya pasamos una hora, babilla. Sí, es que es como una hora y algo. Espérense, bicha, voy a probar otra vez los frijoles. No, tortilla, no me hable de estrés, hijo lindo. No. Ay, espérate que estaba hasta calientísima, vos. No, el queso y la crema esparen otra vez. ¿Cómo vas a...? No, hombre. No la canties, vos. Dios guarde. Hoy sí, bicha. Hoy sí ya quedó de toque cuarto. Ay, bicha, yo les entoque pica a estos lados. Ay. Ay, sí. Pica. Más que la pimienta media molida me salió. Ay, porque como no aguanté el ruido de la licuadora, hoy no dejé que moliera bien. Voy a dejar un tantito más, bicha, en lo que le arreglo el plato al rato. Ay, la viva pimienta les voy a morder yo. Mira. Yo que voy naca para lo picante. Voy a ver si tengo un poquito de cebollín. No tengo, mira. No tengo. Pensaba yo que tenía un poquito de cebollín. Mira cómo me gustan esas cosas a mí, niña. Ay, no. La malanga, ay, pero una pimienta agarré, hija linda. Yo que vea que naca voy para lo picante, no. ¿Dónde es para el guaro y para la pimienta voy bien naca? Para lo picante. Parto mal hecho, va. No. ¿Cómo que dijo mi mamá? Parto más helado. Parto más helado.
Ah, es que no pasé, iba a pasar en esa otra tienda y por no cruzarme la calle de regreso, bicha. Por eso, güey. Rafa, después que coma esto, se va a dormir. Como aquí, usted mire bien oscuro, está poniendo ya. A mí este tiempo me agarra algo feo, como siempre, pero hoy todo el año me ha dado lo mismo, niña. Porque las 4 de la tarde bien oscuro, las 5 ya están las estrellitas. La estrella del cielo. Póngale ritmo, mi gente. Tortillas no, hija linda. Estos son frijolitos, se comen con lo que hay. Eso no se le echa ni queso ni crema. No, 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 no. Porque lleva carne, lleva chorizo. Mira, lleva todo bien macizo ahí. ¡Chulita! Bendiciones, mamayita linda. Bendiciones, mi chula hermosa. Póngale ritmo. Aquí le voy a dejar un picadito al Rafa. De cilantro con... ¡Ay! El hombre le hace daño lo picante. Le iba a decir que le iba a echar un jalapeño porque ahí, aquel día que ves me hizo comprar jalapeños y ahí están. No, no, no. Le hace daño lo picante, viera, sí, hombre. Pero... prefiero darle cebollita picada. Para hacerle así. No se le echa, ya esta es opción, hija linda. Dijera mi mamá, tener para estar desperdiciando. Ustedes arruinan las comidas, dice. Mi mamá. Ay, mi mamá. Aquí tengo cebolla. Hasta pedajitos de carne humana le eché porque me herí. Y creo que el pellejo cabal se me fue. Creo que cabal el pellejo se me fue. Hoy sí, bicha, ya está. Póngale ritmo, mira. Ahora le voy a dar gachonazo, mamadita. Mira, ya le tengo listo el plato. Ya está el arrocito. Ya mi sopita está, mire, como tienen dientes ustedes, dijo mi mamá, para ustedes está bueno, dijo. Medio quedaban los frijoles o cualquier cosa. No, a ella desecho le tenía casi puré que había que darle a ella. Mi mamá, niña. No es que está bueno, hija linda. Está, viera lo que usted se va a hacer, le van a quedar riquísimos, mi amor, riquísimos. Riquísimo. Ay, sí, bicha. Ya lo voy a ver. Ya, espere. Ahorita lo voy a. Mira. Yo tengo una prima que a ella le gusta, mire, echar los vegetales y pum, taparlo y ya tú. A ella no le gusta recocido la verdura. Media cocida. Es que dice que cuando se recoce se pierden las vitaminas de eso. Sino que así. ¡Chulita! Y tus adornos navideños, ay, hija linda, después que pague la Navidad los voy a ir a comprar. Ajá, porque ya va a estar el 50 o el 75%. Ni en la Goodwill hay. Porque yo he ido a buscarlos, hija linda. Ni en la Goodwill hay. Mi vecino, el primero de enero va a sacar el árbol. Ahí lo voy a ir a traer, lo voy a ir a recoger. Porque ese vecino compra de los caros, bicha, y de los naturales. Dos semanas lo tiene ahí, y después ya no lo tiene. Porque nosotros lo vemos cuando está bajando lo del carro. Ya yo, pero esto ya tiene pisto. La gente tiene pisto. Vaya, bicha. Hoy sí, mire. Así le vamos a servir al honey, mire. Aquí está el arrocito. Hoy sí, mamayita. Porque te truje, chancha. ¿Cómo se dice? ¿Chancha o lencha, niña? Mire. ¡Honey! Yo que voy, ya me viniera a sentar o a lavarte las manos. Mire, nada de masoso el arroz, mire, corazón. Jani, ya está. Ahí está. Sin queso, vi. Te pongo el chorizo entero, vos. ¿Ah? Te lo zampo entero, es que entero te gusta a vos, pa. Rafa entero le gusta el chorizo, bicho. No le gusta medio. Vaya, hipota, aquí va a ir. Mira, la roja aparte, porque no le va a caber, hija linda. Mira.
Ahí está, mija. Ay, hija linda. Mire, ve. Con Salva comer el Rafa. Ay, qué. Rafa, te va a ver la gente. Deja de estarme cuelgando. Mira. Ahí va el chorizo, mira. Dos chorizos te pongo, Rafa. Ah, pues le voy a quitar una costilla, mira. Qué bonito, mire, niña. Es que agarraba a comer bien, niña. ¿Por qué no me esté diciendo? ¿Y el pisto? ¿Qué te di? Está viendo cómo comemos. Va, niña. Ay, ¿ah? Me hace falta el espejo. Voy a comprar uno bonito. ¿Ah? Y lo vamos a dejar para un patronazo. Me voy a echar un patrón, dije el Rafa, mire. Ha comprado una gran pate burra, niña. Ay, pues. Para sentirse bien, perrón. Ay, es que la sopa me dan ganas de amparar un talabón. Sí, bolsa, hombre, aquí no esperamos domingo para echarnos la sopa. Enseñale a la gente la que has comprado, la gran pata de güey. Pata de güey o pata de vaca o pata de burro. Pata de elefante. No, porque vos decís que hay hermanas. Ah, estas hermanas ya están más perdidas que yo. Estas hermanas están más perdidas que yo. ¿No? Y como soy patriótico, aquí me lo voy a ampar, mira. Mire, Rafa, niña, espérate. Arriba con El Salvador. ¿Quién es este vasito, mire? Son las vitaminas de los hombres. Ajá. Muy bien. Enseñar la pata de burro. Sabroso, le voy a enseñar la pata de elefante, la pata de burro. La pata de elefante, déjale gusto. Un patronazo. Mira. Uh-huh. Alimentado el hombre. Adentro con Jutepeque. Y adentro con Jutepeque. Mira, híjale. Mira. Ay, no. Orabo para que no te agarre mucho. Mira. Sí. Con pareja trabajamos. Mira, corazón. Mira. Ahí está, mira. Ay, y hasta el arrocito. Y aquí está lo demás. Mira. Uh-huh. Ahí está. Le voy a llevar esto al Rafa. Vaya, patrón. Ahí está. Ay, sí. Es que el Rafa solo patrón le gusta porque así quiere que le diga, dice patrón, dice. Yo le chiflo a la vieja. ¿Qué quiere que yo lo trate de usted? Dice el don Rafa, estamos atendiendo al hombre que mande un vasito para acá, para el puerto Casa Grande. Ay, hija, no miro. Mira, para los lentes. Ay, sí. Gracias, señora Amado, por estos sagrados alimentos que vamos a consumir en este día. Bendíceles. En nombre poderoso de Jesús, amén. Y también. ¡Adentro con usted, Peque! Cristo del cielo, y según yo ya había pagado esta cosa y no la había pagado. ¿El chile vas a querer vos? Ay. Quiero leer unos comentarios aquí que no he leído. Saluda ahí la gente. ¿Querés el chile? Este le gusta. Después te estás extorsionando. No, es que este no me extorsiona. Ajá. Es que mira, el chile, pero mojalo. Dame el entero. No, yo no te voy a dar chile mejor. Después está chingando que yo soy la que tengo la culpa porque yo le doy. Que lo busque él. Porque yo he sentido que el chile este es medicinal. El cayenne. Que ¿va, niña, usted? Ajá. Cayenne, el chile cayenne es medicinal. Uh-huh. El Rafa. Mira, aquí está tu hermano, ¿ves? José Pablo. Quiero ver si él es. Sí, José Pablo Castro. Póngale ritmo, papá. Que no. Mira.
El Rafa, mire, echando el trago, ¿eh? Saludito, ahí está tu hermano mayor. Ajá. No me vas a regañar. No lo vayas a regañar, dice. Vamos para uno. No, Rafa no es loco. Rafa no es loco para beber, por eso lo he dejado yo todo el tiempo. Porque él no va a dar justa. Hay gente que solo huele el trago. Ese es mi cuñado, es loco. Es verdad. Era loco porque él ya no toma, Dios guarde. No, ni vaya a andar tomando usted. Ajá. Porque la gente que tiene mal trago, mejor no, ni huela, véalo de lejos. Ajá, ay. Si el Dios lo ha guardado hasta el día de ahora y después solo por ir a echarse un trago, no. Ni bien le va. Ajá. Este hombre, porque él se sabe controlar. Mira, la vez pasada, todo el que venía le zampaba guaro. Yo lo paré y le dije yo, no, Rafita, le dije yo, eso sí ya no me ha gustado a mí, le dije yo. Porque la gente viene con cositas o a veces usted no sabe en lo que se puede meter. Y ya le empezamos a hablar ahí, ahora ya no lo hace. Si usted tiene ganas de tomar, usted métaselo. Uh-huh. Trágueselo. Pero de que usted le va a estar dando a fulano, a sutano, a mengano, porque no sabemos los efectos que esta gente pueda tener, le digo yo. ¿Qué tal si después nos dan desmoche, Vani? Es que allá en El Salvador, niña, yo me acuerdo una vez que la pobre Fina, usted, y a la hermana de la Fina y la sobrina de la Fina. ¿De la Fina va, Rafa? ¿Va de la Fina? Mire usted, un hombre las macheteó y a la hermana de la Fina le voló las manitas. Sí, ay no, a mí me da miedo ese volado. Yo a la gente bola, yo le tengo miedo. Yo a mí ese volado, o sea, me pone tensa a mí, me da miedo. Porque la gente es loca. Ajá. Se les trastornan, se les chollan las tejas. Y como después por bolos pasan. Uh-huh. Y no, los bolos se acuerdan de todo. Ay, culpa del alcohol, por el alcohol, mangos. Ajá. Sí, ellos bien saben. Ajá. No, es que no es malo tomarse uno, dos, que tres, pero si hay gente que le hace daño, no hay que tomar. No hay que tomar. No. Yo, Rafael, él sabe, gracias a Dios, él no es loco. No. Por eso yo todo el tiempo, hasta yo voy, ahora ya no me da pena, antes me daba pena porque ve que los miraba a los hermanos allí y me daba pena que me vieran. Ah, me dijo Rafael, ya de último, mirá, me dijo, chulita, me dijiste, mirá, Juan Armando, invítalo a uno, pagale vos el trago, me dijo. Ajá. Así me dijo, así que hoy si miro a algún hermano, el Rafa me dio permiso de pagárselo ya. Ajá, porque antes nos tiraba una lía chaqueteada para afuera. El hermano salió corriendo por una esquina, la chulita por otra y llegaron a tocar. El maestro llevaba dos y la chulita una, traía. El maestro en carretilla llevaba la babosada y yo mi carreta. Yo una botellita traía en la canasta. El viejo lleno llevaba el mentado carrito. Ay, sí, usted. Me da pena a mí. Ahora ya no me da pena, bicha. No, yo ya soy cincuentona, dije yo, no tengo por qué tenerle pena. Ajá. En fin. Así que ya adentro yo. No, miren, Rafael. Dice, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espérese, hijo, que no miro, amor, sin lente. Dice, si alguien solo come frijoles blancos, no frijoles, eso es... No, hombre, está loco usted. Usted, a ver, está pero bien recontra. De sí, todo lo que se le imagina. Ajá. Que yo como frijoles de todos colores, usted. En este día me tocó los blancos. En otro día me van a tocar los otros. En otro día me van a tocar los otros y así. Sí, mire, yo acá tengo un closet lleno de frijoles. Tengo que hacer como unas 15 clases de frijoles. De todo nos gusta a nosotros. Nosotros comemos de todo un poquito. El loco es usted. Ajá. Usted es. Usted es el racista. Uh-huh. Nosotros ahora nos tocó. Uh-huh. ¿Con qué frijol se hace la sopa? ¿Qué hace? ¿Con cuál frijol? Mira, mi amor. Yo en esta ocasión quería frijoles blancos. En esta ocasión. Porque allá en El Salvador comer frijoles blancos es por ocasiones. No todo el tiempo. Ajá. Uh-huh. Porque hay que echarle hueso de tunco, otro preparamiento, ¿sabes? Bien rico. Pero como vas aquí por este lado, cuando uno tiene hambre, va. Ajá. Pero de cualquier frijol, ¿vo? Que sean frijoles, hija linda. Ajá. No se clave, maitra. ¡Ay! Esta pasmada es salvadoreña porque me dijo maitra. Ajá. No jodas, vos. Ajá. ¿Vos crees que yo me voy a enojar por eso? Vos el que perdés. Amarrate el calzón, papá. ¿O qué te ponemos? ¿Calzón o calzoncillo o bikini o tanga o hilo dental? ¿Ah? ¿Qué te pones?
No, hombre, ay, bicha, otra vez ya me agarró. Ayer no me di cuenta y pasamos 2 horas volándole riata, niña linda. Y yo, como ustedes, me dan carrilla, yo aquí sigo. Ajá. No, pues, bicha, ustedes ya vieron, yo ya cociné, yo ya platiqué, yo ya hablé. Ahora, mire, ojalá me toca lavar este... Ay, la papa malanga le voy a llevar al hombre, hija. Porque, mire, estos salvadoreños son jarros desculados. Sí, estos salvadoreños son jarros desculados. Le voy a dar un poquito de papa malanga. Rafa no la puede ni agarrar, vos. No tiene pelo, no puede agarrar nada. Se le une los dedos. No la puede agarrar, va a creer. Con pelos bien las pueden agarrar y ahí no andan diciendo. Ay, le voy a llevar sopa al hombre porque a él le gusta la sopa. Le voy a llevar la pura agüita. El loco Rafa, fíjense que le gusta la pura agüita, pero le dan bastante agua a los frijoles porque, o a las sopas, porque a él le gusta mucho la pura agüita. Es lo primero que me cago. Y es lo primero que él se termina la sopa del frijol. De cualquier sopa, el agua se termina primero. ¡Comete los chorizos, vos! Ajá. Mira, por eso le tengo que dar. Te le voy a echar un poquito más de cilantro. Póngale ritmo, mi gente. Mira, y ahorita se lo llevo para allá. A llenarle otra vez el plato. Mira, allá lo tengo cuchareando al hombre, hija. Con pato. Ahí está. Ajá, le igual a los piojos allá en El Salvador que tienen, que dicen tener pito, no tienen. Pues sí, mire, usted que trabaja y quiere cocer cualquier clase de frijol, déjelos en la noche en agua y hasta que usted llegue, si puede estarle cambiando el agua, yo las he cambiado quizás como unas 10 veces quizás. Cada vez que me acerco aquí le cambio el agua, porque como ve que echan un gas, dicen allá usted, ajá, que piden algo para que no le dé mucha pedorrera, porque por sí uno es pedorro y con frijoles más pedorro, niña. Pero allá dicen que, hay gente dicen que uno, como yo le echo bicarbonato, supuestamente dicen que para no tirarse tanto pedo, hija linda. Pero igual va, el aire pues tiene que salir por cualquier lugar, ¿verdad, niña, usted? Y así que mire. Y el siguiente día los ponen agua y el siguiente día cuando llegue de trabajar los cose. No les salen tan duros. No, cualquier frijol del color que sea. Del color que sea. Y ya los va a cocer, le echa su carnita, le echa todo. En hora y media usted ya tiene comida hecha. Eres una hermosa, tienes risa y eres bestial. Oh my goodness. Chulita, ¿tú no comes? ¿Cómo no, hija linda? Si yo ambarme. Ay, a ver, cabino. Vaya, ya está pichinga el Rafa. Ponete a pichinga, Rafa. Yo quisiera que tú pusieras a pichinga. Bueno, me vas a violar. ¿Tienes miedo? Oiga, el Rafa. Que el señor te reprenda. Voy a comer yo, bicha. No, si como, niña. ¿Cómo, corazón? Yo ahorita me voy a servir mi platillo. En este madurnado me voy a comer yo, mira. Pero yo, en este voy a comer yo, mira. En el de le llevé la sopa al Rafa. Yo chorizo no como, bicha, porque las babosas pican. Y a mí el picante no me gusta. Mira. A mí picante no me gusta. Zampámelo, Michi. Ah, después está diciendo mucho chorizo, me diste, chulita. Mejor te lo dejo para mañana, papá. Yo costillas y quiero. Mira, costillas y me gusta. Y 2 pedazos de elote. Mira. Yo chorizo y no quiero, bicha. Ay, no. A María José y él, por él, María José y él compró chorizo yo. De esta clase. Italiano, dicen ahí. Ajá. Pero a ver, usted a mí no me gusta eso. Yo soy salvadoreño. ¿No te gustan los de Tusa? A mí de los de Tusa me gusta. Yo como ceboso. Ah, pero bien que quieras comértelo. Ah. Como que no comías de esos vos y decías, ay, aquí siento chorizo, chulita. Ajá. Mira. Ya le eché costilla, bicho. Sí, ya le eché costilla. Bye. ¡Salud! ¡Salud! Mira, el Rafa le está diciendo salud.
no tortillas, no, vos fíjate que estamos muy robustos, vos. Ajá. Para eso tenemos arroz. O bien arroz o bien tortilla. ¿Por qué no? Mira, estamos bien robustos. Está la malanga de tortilla. Y ahí está la malanga. Ahí está la malanga, hijo. No, no, no. Mira, este es lo que voy a comer yo. ¿Qué hice la olla de la malanga? Dios guarde, hijo. Mira. Esto sustituye a la tortilla. A mí me encanta la malanga. Mira, ya cabal para la María José ya estuvo, mira. Ya no. Ay, qué rico. No, 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 no. Estamos muy robustos y hartándonos. No. Yo le digo a Rafa, acostúmbrate como allá en El Salvador y no quieren. Que le voy a servir así, pisquito, ¿eh? Te están tronando las tripas, vos. Ay, no. Espérate, vos. Me cayó aquí. Aquí sí quiero yo echarle unas dos cucharaditas de arroz. Ay. No voy a echar unas dos cucharaditas de arroz. Mira. Para no hallarlo tan... Y la costilla, usted. La costilla iba dorada, que es de ayer, hija linda. ¿Ves? Uno, mire, uno hace varias cositas, mire. Si no se la comen de un modo, se la van a zumbar del otro. Ahí está, allá en El Salvador, el chiquito el plato y le ponen aquí sus tres tortillas, porque el tanate de tortilla no puede faltar, hija linda. Yo realmente hago tortillas por el mentado, Rafa, hija. Eso es lo que falta. Sí. ¡Ya, ya va, bo! Mal, callé. Ajá. No, yo sé que como un buen salvadoreño, a él le hace falta la tortilla. Este no la perdona, pero yo no tengo ganas de echar tortilla. Dale gracias a Dios que estás comiendo rico, bo. Dale gracias a Dios. No más que la tortilla, mi papá. Fíjese que yo, así como el Rafa echó el chalancazo, yo quisiera echármelo, bicha, pero a mí hasta el olor me ofende. Bien, a mí, que parto más helado va usted. Ay, qué decepción. Ay, yo como quiero, viera como lucho por aprender a echarme mis buenos tequilazos. No, ni de uno ni del otro, hasta llorando. Aquel día llorando estaba yo ya, porque solo así mi chispito me enfermó. Y yo, este, como toma los vasitos así, quisiera hacer yo. Y mire, en el TikTok yo veo una señora bien galán tomando y comiendo, con qué gana va. Porque allá sí toma la gente de agalán, bicha. Allá no andan con unos vasitos ridículos, le dicen a uno. Vasotes así, mire. Y no crea que le botan, como aquí que a veces usted le sirve el gran poquetazo y rungutún el otro al suelo. Allá no. Mire, si es posible, hasta así le hacen al vaso, mire. Sí, un vaso. Agarran un vaso aquí y lo sirven a la mitad. Sí. Y aquella señora galán comiendo, mire usted, y qué ganas me dan a mí, niña. Uy, a mí me da cólera aquello. Es que mi mamá, niña, todo el tiempo me dijo, parto más helado, parto más helado. Todo el tiempo me dijo así. Así que por eso quizás me la creí y me la sigo creyendo, quizás, niña. No, pero yo he intentado, bichadita al Rafa, mire, yo he intentado de uno, del otro. Ay, no, no, no me gusta eso. Yo lo he intentado. Pero no, no me cae bien a mí. Yo no soy buena para el trago. Ni para el chupe, no soy buena. Y yo admiro a mujeres que toman, bicha. Yo sí las admiro. Ajá. Vaya pues, ya pasamos como 3 horas aquí, bicha. Miche, mire, Miche. Saludos, bendiciones. Ay, no, se me escapó. Va pues. Vaya pues. Vaya pues. Allá arriba en la piedra. Ajá, saludos, bendiciones. Póngale ritmo.